El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, en rueda de prensa de salud, señaló que se sigue dando el regreso a clases presenciales con buenas medidas de sanidad, al tiempo que llamó a la conciencia de los docentes, que no quieren acudir a las aulas, señalando que el coronavirus llegó para quedarse y que se debe aprender a vivir con él, pero cuidando los protocolos sanitarios. El tema de las escuelas, bueno, empezamos el lunes, el día de hoy empiezan otras escuelas más, las que estuvieron ocupadas el domingo con temas de elecciones, bueno, ya hoy se incorporan. Seguir agradeciendo la voluntad que tiene el sindicato de maestros, los maestros, la verdad es que la mayoría de los maestros está trabajando, sí, la verdad es que si hay algunos pocos que no han querido por aquella facultad que les dio la SEP de que fuera voluntario también por los maestros, pues simplemente es un tema de convicción, es un tema de voluntad, es un tema de entender que los niños no pueden seguir esperando, de que la educación que se ha hecho, el esfuerzo a distancia, no es lo mismo presencial, que no todos tienen la posibilidad de tomar las clases a distancia, que los papás, por cuestiones también emocionales, se requiere de que los niños socialicen con sus compañeros. El gobernador del estado también confirmó que una maestra de la secundaria técnica número 5 dio positivo previo a su regreso a clases, lo que no puso en riesgo a los alumnos de la misma, recalcando de que el hecho de estar vacunado lamentablemente no implica que ya no se puedan contagiar, pero sí reduce el riesgo de adquirir la enfermedad. Por eso es importante, dijo, la inmunidad de rebaño. Ese resto de maestros, la mayoría que ha aceptado y que sigue en clases, independientemente de que están en los medios, el tema de una maestra, me parece que es en la secundaria número 5, una secundaria que apenas el día de hoy iba a abrir, o sea que no hubo ningún riesgo para niños, que de una maestra, lo que me informa el maestro Ulises, es que una maestra que la verdad sale positiva, que tiene seguramente el contagio previo al día que regresa a su clase, estaba, me parece que estuvo en consejos técnicos, pero nunca con el contacto de los alumnos, y que simplemente se siguió el protocolo cuando se detecta y se confirma que es positiva. A ver, no nos asustemos, o sea, vamos a salir positivos algunos, la vacuna, bueno, y ahorita le digo a Pisa qué significa el por qué podemos salir positivos algunos hasta ya vacunados, pero a ver, la pandemia va a seguir. O sea, si esperamos a que no salga absolutamente nadie positivo en el mundo y para entonces regresar a clases, pues bueno. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.